te motiva. Sí, muchas gracias. Primeramente saludar a todos los zapotlenses y a todos los del Distrito 19 de todos los municipios. Pues efectivamente el día de mañana, sobre las 12 del día, estaré registrándome a la aspiración de la Diputación Federal por el Distrito 19 en las instalaciones del PRI Jalisco. La verdad, estoy muy motivado por esta oportunidad que me da mi partido, por esta oportunidad que me da para representar a todos los ciudadanos del Distrito 19. La gran motivación es hacer un cambio a las nuevas generaciones. Ocupamos gente nueva, ocupamos que las generaciones jóvenes se involucren más en el ámbito político, fortalecer el campo que hoy está tan golpeado y el sector empresarial que hoy están dejando de un lado. Un país, un municipio, un estado se fortalece por su gente, se fortalece por su gente tan hermosa y sus mujeres y jóvenes que trabajan día a día y que hoy se ven muy golpeados, se ven la falta de oportunidades a las mujeres. Recordemos que el gobierno federal quitaron las guarderías para aquellas mujeres que trabajaban, han disminuido todas las becas y programas sociales para los jóvenes que emprenden y se desarrollan. Entonces, esa es la gran motivación que yo tengo, hacer un cambio en el Distrito 19 y servirle a toda mi gente para llevar leyes, iniciativas y políticas públicas que realmente le sirvan a mi Distrito 19 y a todos los municipios que lo comprenden. Es una lástima que hoy existan políticos que solamente buscan las aspiraciones y buscan los puestos públicos por su interés particular. Yo le he dicho, son chambistas, yo no soy. Yo me he formado en las filas del Partido Revolucionario Institucional, desde mis 13 años empecé en ellos, sé del compromiso, sé de los valores y principios, y como lo hice en la regiduría, siempre dar el voto a favor de las cosas viables y ser una oposición confiable y responsable. Y regresé a las colonias, he estado presente con los ciudadanos en las colonias, y si el voto me favorece en la Diputación Federal, que así será, estaré en cada municipio porque lo he recorrido los 20 municipios que lo comprende. He estado trabajando en el Distrito 19 por años porque fui secretario de algunos diputados que ya pasaron, como Salvador Barajas del Toro, como Hugo Contreras, a los cuales les mando un gran saludo, y que aprendí de ellos el trabajo, aprendí de ellos el compromiso, y estaré en cada municipio regresando y escuchándolos de viva voz las necesidades y problemáticas que tienen para cumplirlas y llevarlas a la Cámara Alta.